Buenos días, chavalones. ¿Cómo está el día de hoy? Yo ya estoy, voy a empezar desayunando. Yo decía, ya estoy desayunando, pero no, todavía no. Nos acabamos de despertar, mi gorrito se acaba de ir a trabajar. Y pues dije, bueno, se despertó él. Me paré y me puse a prepararme mi desayuno. Y aquí tengo a Alexa, anima, mi amor. Aquí está conmigo ella jugando con su juguete mientras mami desayuno. El día de hoy voy a desayunar avena. He estado desayunando avena últimamente. Lo único que hago es de que le echo a ¿cómo se llama? Agua, leche, poquita leche, y la pongo en el microondas. Y este es ¿cómo se llama? Los que tienen, vienen paquetitos, pero es el que no tiene sabor. Nada más le agrego un poquito de ¿cómo se dice? Aceite, oh my god, de azúcar morena, y lo estoy acompañando con un café. Así que ese es mi desayuno, es lo que he estado desayunando por desde la semana pasada. Nos hace como 2 semanas, nada más que sin el café. Pero ahorita ya le agregué mi café porque digo, quiero como que café, se me antoja. Y pues sí, así que es lo que he estado desayunando. Y he estado dejando de comer pan en la mañana. Eso es lo que me está costando, pero lo estoy logrando. Y dije, ya no más pan, ya le dije a Sarah, ya no vamos a comprar pan, compra nada más para ti. Pero pues sí, ese es el plan. Y saben, varios de ustedes me están preguntando acerca de qué ejercicios estoy haciendo, qué estoy comiendo, qué dieta llevo. Yo no llevo ninguna dieta, chavalonas. Yo simplemente, me está ayudando también bastante a darle pecho a Lexani. Hay muchas que les ayuda a dar pecho, hay muchas que no bajan de peso dando pecho. Pero en este caso, pues a mí me está ayudando. Y obviamente, también lo que como, yo tomo mucha agua durante el día, es lo único que tomo. Es muy rara la vez que yo diga, voy a tomar un refresco, voy a tomar un jugo. Es muy, muy rara la vez. Siempre estoy tomando agua. Por decir, lo que como, siempre trato de que sean porciones, tortillas, trato de no comer tantas tortillas. El ejercicio, la verdad, sí importa, pero es más lo que comes que el ejercicio que haces. Porque ¿de qué sirve que hagas ejercicio si vas a estar comiendo como antes y no cambias tus hábitos? Así que todo eso se trata de cambiar tus hábitos poco a poco. Y pues como les he dicho yo varias veces, yo estoy regresando a mis hábitos que yo creé desde antes que yo saliera embarazada de Lexani. Y esos hábitos los estoy otra vez regresando a ellos, y también me está ayudando mucho. Así que pues de eso se trata, esa es la clave. Cambiar tus hábitos alimenticios y mirar lo que comes. Puedes seguir comiendo normal y todo, pero tienes que cambiar tus porciones. Cambiar, estarle disminuyendo poco a poco lo que comes. Y pues sí, así que pues vamos a desayunar. Mientras voy a ver mi novela y ahorita le voy a dar de comer a Lexany para que se duerma un ratito más, porque apenas son las 8 y algo. ¿Qué mami? Mira. ¿Qué mami? Pero sí, así que muy buenos días, chavalones. Hoy está saliendo el sol. Y buenos días, señor sol. ¿Sí ven esa manita cómo la hace? Ha estado haciendo eso últimamente. Buenos días, señor sol. Ay, mi amor. Hora de cambiar a Lexany. Vente, mi amor. Vamos a cambiarla en uno, dos y... ¿Ve este juguete? Ven. Vamos. ¿No quieres sentarte ahí? Mira. Vente, mami. Sí, en ese. Sí, en ese. Sí. Bueno, tenemos a Bartel, a la tienda Bartel, y este carro está todo chueco. Y como llevo a la Xenia, está bien chiquitos. Vamos a comprar pasta de diente. Pero ¿dónde está el pasta de diente? Creo que si me compro aquí, lo busco. Ella va agarrando la bolsa de mami. Excuse me, where are your, what is it? Not the toothbrush.
No se me acordaba cómo se decía. Como que, ¿cómo se dice? Your toothbrush, no, toothpaste. ¡Qué mami! También estamos haciendo tiempo porque ya puse echa a lavar. Así que ahorita voy a echar a lavar porque no está feo el clima, o sea, no está lloviendo y así no me estoy mojando. Así que ahorita echa a lavar y ahorita viene a hacer tiempo la tienda. Oh, aquí están. Es que vi que tienen especiales. Una pasta de diente. Vamos a ver, porque estamos usando esta. Y me gustó, está bien esa pasta. So, vamos a ver. A ver cuál agarramos, si agarro esa o agarro de esas, porque tienen ahorita de estas que están 2x6. Porque miré que llegó a la casa un de ese. Entonces que dije, voy a ir a desaprovechar porque necesitamos pasta. Y dije, será fin segunda, iríamos a ir y no fuimos. Vamos a ver cuál me llevo. Y ella viene ocupada con las cosas, vamos a llevar esa. Que mi amor. La otra vez eran ramas, ahora son puras hojas. Y tengo que barrer todo esto aquí. Para que se mire limpio, porque si no se meten la basura a la casa. Y no quiero eso, así que vamos a barrer todo, 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 todo. Limpio, 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 limpio. Oh my goodness, no sé qué onda con las secadoras. Ya había lavado la ropa, ya no estoy lavando la última. Y la secadora, no sé si no sé por qué no agarran las monedas. Ya tenía las dos, ya lavadas. Tengo dos lavadoras ya limpias. Y resulta que esa cosa, no sé qué onda. Oh my gosh, estuve un buen rato, pero no quiso agarrar las monedas, así que nada más hay una secadora, ahorita están usándola, así que voy a tener que esperarme un buen rato para que termine. Imagínense, tengo tres lavadoras que secar y estar yendo. Oh my God. Estaba pensando sacar la ropa y y esperar, pero no quiero que se vaya a prestar. Ahorita le voy a dar de comer a Alexa porque como la escuchan ya tiene hambre. Y solo por estar allá, estaba prácticamente perdiendo tiempo tratando de que esa cosa tuviera. Y resulta, a mí que pudiera pues secar y además, ¿no? Ya voy, mami, ya voy. Ok, primera vez que estoy haciendo la pasta Luciana que les dije. Y aquí tengo ya cocinando la salsa. Que ya trae ¿cómo se llama? Los pimientos y todo lo que necesita llevar esta pasta. Así que ahora nada más es cosa de seguirle aquí esperando que, ¿cómo que me? ¿Qué cosa dije? Que se reduzca la salsa o la crema, porque le eché crema. Así que vamos a dejar que se reduzca un poquito. Y ahorita aquí tengo ya el agua para la pasta. Y ahorita estoy aquí, ya tengo aquí el pollo, ya lo hizo más delgadito con mi de este. Así que ahorita nada más cosa de empezar a preparar el pollo para que cuando esté la pasta. ¿Qué más? ¿Qué? Dale. ¿Qué, mi amor? Y sí, así que vamos a ver qué tal nos sale. Espero que me salga bien. Si me gusta cómo sale, les voy a compartir la receta, pero todo depende cómo me salga. Eso fue lo que quedó de nuestra pasta. Nada que va a quedar, más que puro caldo. ¿Te gustó, baby? No, otra vez quedó un pedazo de pollo. ¿Qué? Le atiné el sabor, chavalones. Le atiné. Yeah, for me. Le atiné. Nada más que le digo a Salvin que le voy a... Obviamente voy a arreglarle unas cosas que pues obviamente la primera vez que la hago. Y tengo que como que perfeccionarla a mi manera y hacerla a mi manera. Para que salga... Pues más que nada la salsa, que es un poquito más gruesa. Es que lo que pasa es que no tenía suficiente queso parmesano y obviamente lo quise dividir entre el pollo y el queso, el pollo y la salsa, porque el pollo también estaba. Eso me gustó. ¿Sí? Así como estaba. ¿Sí? Así que salió súper rica. Estaba perfecta, nada más que les digo, quiero que que esté más gruesa la pasta. La salsa de la pasta. Y sí, así que pues vamos a mejorarla. Qué perritos. Pero sí, chavalones. Así que pues ya cenamos ahorita. Está poniéndose frío, pero tenemos el ventón apagado y ya lo prendimos ahorita. Entonces voy a recoger aquí la cocina y tenemos que que arreglar la ropa. Es que nada, porque está haciendo tarde, ya son las 6:48. Y Lexi por fin pudo dormirse, mi niña, porque no dormieron todo el día. Miren, ya empezó a hacer eso con la mano. ¿Y le ven? ¿Sí ven? ¿Cómo le hace? Vente, mi amor.
Ay, miren sus manitas, ya empieza a hacer. Eso es algo nuevo que ya empezó, lo empezó a hacer hace días, pero ahorita ya es como que más, lo hace más seguido. ¿Y ti? Miren sus manitas. ¿Cómo las hace? Miren. Ok, ya limpié la cocina. Ya está todo aquí. Ahora nos soltamos a meter el portabela. Y ya le eché lunch a Serafín. Le eché pasta, voy a llevar pasta mañana, porque le gustó la pasta. Y Serafín cuando le gusta algo, pues quiere llevar. Así que voy a llevar eso mañana. Y ahorita vamos a meter el portabela, niña, a la maleta. Y ahorita vamos a poner a editar, a la ropa, llevarme esto para allá. Y ya tengo aquí mi té para la lactancia, el Mother's Tea. Porque luego me preguntan a veces si quiere sentar. ¡Gente! ¡Gente! Eso sí le gustó. ¡Baila, mami! ¡Baila! ¿Te gusta la cumbia? Sí, eso sí te gusta. Mírala. ¿Cómo se ríe? ¿Vale? ¿Cómo se pega tu pelo? No. Te sigue. Y te está babeando. Oh, God. Sí. Yo no sé por qué le da tentación el pelo. Te quiere morder, ¿va? No, me vaya a morder mi oreja. ¿Te está jalando el pelo, va? ¡Muellillo! Muérdele la oreja. Muérdele la oreja a tu padre. Mamá. La que era bien seria, mírala. Mira, ya no conoce nada de eso. ¿Sí vieron esa cara que hace? Y luego el diente se mira más. Se mira más chistosa por ese diente. Mamá. Ale. Deja, le gusta los colores. Mira. Me le pongo enfrente. Mamá. 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 ¿Se miraron la cara? ¡Es que así la haces tú! Es que yo así la hacía a Montse, la hacía... Mamá. Pero ella con su dientillo. La cara que hace mi hija. Vente. Esa es la cara ahora que hace la face. A la atrás. Hasta ella te hace. Anda bien hyper esta niña. Sí, mira la cara que hace. Bueno, no saben, varios de ustedes me estaban diciendo acerca de las nueces que les dije. Y sí, las que yo compré se llaman nueces. Como me dijeron ustedes, se llaman nueces. ¿Dónde está? Espérame. ¿Cómo me dijeron que se llama? Porque sí, en sí son las nueces. Muchos dicen que se llaman nueces de Castilla, pero en sí son las nueces. Y las otras son las pecanas. Así se llaman las largas. ¿De canas? Pecanas. Los pecans. Pecanas, dije, pecans. Ahí se llaman en inglés los pecans. Pero pues sí les digo. Son así largas, que. Esas, ¿no? ¿Ah? Esas son las largas. Sí, las pecanas. Pero pues sí, así. Me preguntó Millie que quién es que canta la canción del viejo tambor. Mira, nada más lo pones en YouTube como el niño del tambor y ahí te va a salir. Hay muchísimas versiones, pero yo les recomiendo una donde está es como una animación de un niño donde está toque y toque su tambor. Está muy bonito ese video, se lo recomiendo. Pero pues si nada más pone el niño del tambor y es todo, pero está muy bonita esa canción, se la recomiendo muchísimo. A mí me gusta mucho. Y a mi mochita también. El camino que lleva Belén. Yo voy marchando con
mi viejo tambor. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Rapo pom pom, rapo pom pom pom. ¿Ven? Sí les digo, pero esa es la canción. Está muy bonita, muy bonita. ¿Y respuestas, no crees? ¿Cómo? ¿De preguntas y respuestas? Digo, como que ya tendríamos que ir haciendo otro video de pregunta y respuesta a baby. Ya, porque ahorita ya tenemos la bebé. Me preguntó, hey, it's Ana Miranda, que dice que sí, no haremos nada en Navidad. Claro que sí, chavales. ¿Cómo que no? Navidad siempre la festejamos nosotros. Y si ponemos arbolito, claro que sí. Nosotros siempre, siempre ponemos arbolito. Prácticamente siempre es después de Acción de Gracias. Que es después del, esta vez va a ser el 20, después del 26 de noviembre. Pero sí, nos juntamos con la familia. El año pasado, ustedes recuerdan, y el año antepasado siempre nos juntamos con la familia y siempre ponemos nuestro árbol. Ustedes pueden ver esos videos anteriores, de qué fue el 2014, el 2013. Oh my goodness. ¿Cómo eran nuestras navidades? ¿Qué diferencia a cómo va a ser esta vez? ¿Estás haciendo palomitas, baby? Todavía no, las palomitas es el olor que todavía no soporto. Yo cuando estaba embarazada de Lexany, ese olor de las palomitas no lo soportaba y Serafín se tenía que salir para allá afuera, abrir las palomitas allá afuera. Y aún así todavía yo no soporto el olor de las palomitas, me da unas náuseas. Wow, después de 5 meses. No cabe duda que hay cosas que no cambian. Pero bueno, chavalones, ya me voy a despedir por hoy. Como siempre, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Espero que el vlog de hoy haya estado un poquito más largo. Y el vlog de ayer, pues también. Lo que pasa es de que, como les he platicado, hay veces que yo grabo más, unos días no, porque estoy ocupada y pues trato de hacer tiempo, obviamente, para no dejarlo sin vlog ni un día. Pero pues todos modos, muchas gracias por ver así un video, 5 minutos, 2 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre pendiente, gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo. Y como siempre, que pasen buenas noches, que Diosito me los bendiga y que sueñen con los angelitos. Y primeramente yo nos veo mañana. Te vas a quebrar el cuello ya. Cuídense. Cuídense mucho. Ese está viendo a su padre comer palomitas. Y hasta mañana. Hasta mañana. Mayito, mayito. Maggi, Maggi. Diles bye. Hasta mañana, baby. Hasta mañana. Bye, bye. Hoy, Serafín dijo que este año nos vamos a vestir los tres de rojo. Porque eso queríamos hacer el año pasado con mi familia, pero nadie se puso de acuerdo. Pero esta vez nosotros tres nos vamos a vestir de rojo. Lexany se va a vestir de rojo también con su vestidito. Y yo, a ver qué me pongo, a ver si me pongo un vestido. Igual Serafín a ver si se pone un vestido. Si quiera, ¿verdad, baby? ¿Te pones un vestido? Pero pues sí. Así que hasta mañana, chavos. Nos queremos mucho. Pásensela bien. ¿Sabes? Disfruten la vida, sean felices. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Dime! Solamente me pondré yo un vestido el día que hagamos ¿cómo se dice? Una recaudación para algo. Y sí, estaría padre. Estaría padre, ¿eh? Ayudar a alguien o a una, ¿cómo se llama? Asociación, estaría padre. Díganos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Alguien no se podría porque sería injusto, porque hay mucha gente que ocupa algo, necesita necesidades, ¿verdad? Pero... una asociación. Uh-huh. Estaría padre. Déjenos saber qué piensan y así a ver si recaudamos fondos para una asociación. No lucrativa, eso sí. Y ya veremos a ver qué. Para ayudar a una asociación que en verdad lo necesite y platíquenos, a ver qué piensan. ¿Ve, mami? Y Serafín se pondría un vestido. Un vestido de mami. Hasta mañana, chavones. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Enséñala, mamá. Enséñala, mamá.